¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video con su servidor Andyuber. Y en esta ocasión, amigos, les traigo un video épico. Pero antes quiero mandarles unos saludos a unos amigos. Y saludos a MFMontis123. Saludos también para Enkiaunu Peralta. No sé si se pronuncia así. Un saludo a ellos. Y también un saludo para Chamac Chak, que fue el que me dijo que si pudiera hacer un tutorial sobre cómo detectar ítems en Minecraft Pocket Edition. Y pues, como lo escucharon, amigos, les traigo este video de cómo detectar ítems en Minecraft Pocket Edition. Y si quieres saber más sobre esto, quédate en el video. Bueno, amigos, les voy a mostrar que esto funciona perfectamente como siempre. Les voy a mostrar también tres ejemplos para que vean que hay, bueno, hasta el momento hay tres formas distintas de detectar ítems. Bueno, el primer ejemplo sería este: detectar cuando soltamos un ítem específico en el suelo y en una parte específica. En este caso yo he hecho que cuando lancemos un ítem justo a lo que sería por aquí en la puerta, se nos va a abrir la puerta. Y en este caso ya había escogido un ítem que sería este, pero renombrado, que sería llave. Van a ver, si ustedes tiran lo que sería una vara normal, no va a pasar absolutamente nada. Pero si nosotros tiramos nuestra llave, nuestra vara, pero renombrada, van a ver lo que pasa. Se nos abre la puerta inmediatamente. Y cuando pasemos y recojamos nuestra llave, esto se va a volver a cerrar. Y lo mismo haríamos para volver a salir. Tiramos nuestra vara renombrada y se nos abriría. Y tendríamos que salir así y ya. Como ven, esto funciona bastante bien. Y si lo tiramos en otra parte, igual lo mismo. Nuestro mismo ítem renombrado, vamos a tirarlo por aquí. No pasa nada porque esto tiene que ser exactamente aquí. Amigos, vamos con el segundo ejemplo de cómo detectar ítems. En este caso sería detectar un ítem mediante un cofre, un yunque, un horno o algo donde nosotros podamos poner un ítem para que se pueda detectar. Bueno, en este caso he puesto aquí un horno y he puesto una puerta, igual de manera de que cuando yo pongo aquí, acá nos dice ingresa la llave, pongamos nuestra llave correcta, se nos va a abrir nuestra puerta. Volvemos a hacer el ejemplo. Aquí tengo una vara de blaze, o como se diga. Lo pongo y como ven no pasa nada, porque tiene que ser nuestra llave renombrada, perdón, nuestra vara de blaze, o como se diga, renombrada. En este caso le puse llave, lo ponemos y como ven esto se abre inmediatamente. Y sería la segunda forma de detectar ítems. Y aquí igual podemos volver a agarrar nuestra llave y esto se volvería a cerrar. Y de verdad que estaría muy épico, amigos. Bueno, amigos, vamos con el último ejemplo de cómo detectar ítems. Bueno, este último ejemplo es de detectar ítems en nuestro inventario cuando lo tengamos seleccionado. Bueno, ¿cómo funciona? Aquí yo he hecho aquí 5 ítems que se puedan detectar. Y solo esos ítems se puede, no puede ser otros. ¿Y por qué? Porque todos estos comandos son comandos enchant para encantar objetos, ya que se puede detectar ítems igual haciendo un comando test4@e y se le agrega más cosas, pero sería en PC. Aquí en Minecraft Pocket Edition aún no se puede. Bueno, o por lo menos eso sé, que aún no se puede. Ya he intentado varias cosas y no me ha salido. Y les traigo estos ejemplos. Bueno, aquí no he hecho que se abra alguna puerta, pero sí he puesto unos pistones para que vean que funciona, que nos está detectando lo que sería nuestro ítem. Comenzamos con el primero, que sería cuando nosotros tengamos una caña. Aquí ven, y se activa solo este pistón, se activa porque sería el comando que nos encantó nuestra caña de pescar. Bueno, en el siguiente sería un pico. Cuando lo seleccionemos, aquí se activa igual. El tercero sería con una espada, igualmente se activaría. El otro sería con
lo que sería una pechera o una camisa, y se activaría. Y ya por último sería con un arco que se nos activaría este comando. Les recuerdo que ya ustedes le van a hacer el uso de lo que quieran a las activaciones. Bueno, cuando se active el comando, ya sea activar un pistón, abrir una puerta, activar un texto o lo que sea. Esto nos serviría mucho para nuestros mapas, ya sea este ejemplo o los dos que les mostré, nos va a servir para nuestros mapas. Y vamos con el tutorial, amigos, de cada uno de ellos. Bueno, amigos, les voy a explicar el primer ejemplo, que fue de tirar un ítem y abrir una puerta. Vamos a romper esto y les voy a mostrar que esto se pudo hacer únicamente con un bloque de comandos. Así como lo escuchan, amigos, con un bloque de comandos se pudo hacer. Y de verdad que está bien fácil esto. Y vamos a ver. Bueno, ¿qué es lo que puse aquí en este comando? Puse un text for arroba e, puse type, puse igual, y luego puse item, coma, name, igual. Después de esta parte le puse llave, que sería el nombre del item. Aquí ustedes pueden poner cualquier nombre que se les ocurra, siempre les va a funcionar, y también puede ser en cualquier item, siempre y cuando pongan el nombre. Ya sea, en este caso yo puse llave, ustedes pueden poner números, para que sea más difícil la contraseña o lo que ustedes quieran. Bueno, después de poner llave, lo que puse es una coma y puse las coordenadas de donde quiero que me detecte el ítem. En este caso puse x igual a 0, coma, y igual a 4, coma, z igual a 12, coma, con un radio de 1, y cerramos un corchet. Bueno, estas coordenadas fueron de lo que sería en esta parte, para que nos esté detectando nuestro ítem cuando lo tiremos. Y en el bloque pues es repetir, condición, incondicional y redstone siempre activo. Eso sería el tipo de bloque. Muy bien. Después, cuando nos manda una señal, puse aquí un cubito de hierro, y puede ser cualquier cubo, cualquier bloque, perdón. Y luego van a colocar aquí una antorcha, y luego puse otro bloque y una antorcha, y esta antorcha está apagada para que no se abra la puerta. Cada vez que yo tire un ítem y me detecte esto, pues se activa esto y esto se prende. Y así funcionaría el primer ejemplo, amigos. Recuerden que ustedes pueden especificar ustedes donde quieran que tiren su ítem, ya sea aquí, o pueden poner que sea, no sé, que lo arrojen aquí en la ventana y se active. Eso ya sería en la posición que les había mostrado, aquí en esa posición de X, Y y Z, y ahí pondrían la posición que ustedes quieran. Y si no ponen posición, pues simplemente cuando tiren el objeto se va a activar y se abriría la puerta. Donde ustedes hayan tirado el objeto se activaría. Bueno, amigos, les voy a explicar cómo funciona el segundo ejemplo. El segundo ejemplo consistía en poner aquí un ítem y nos va a detectar aquí en un bloque que sería el de el horno o un cofre, y les mostraré cómo hice esto. Bueno, aquí podemos observar que hay tres comandos, y el comando principal y más importante sería este, que sería para detectarlo, sería un text for blocks. Este comando lo he usado en algunos videos que he subido, como el de hacer una tienda automática, ahí los he usado y funcionaría exactamente igual. Bueno, puse un text for blocks y puse las primeras coordenadas que ven aquí. Están repetidas y sería pues de este bloque. He puesto aquí las coordenadas de este bloque y después puse otras coordenadas que serían de aquí, donde está situado este bloque. Bueno, ¿y cómo funciona? Bueno, el text for block funciona que nos va a detectar cuando este bloque y este bloque de aquí sean iguales. Y cuando sean iguales, pues va a mandar una señal. Y yo hice aquí, que aquí en la parte de abajo, ya tengo puesto aquí una llave renombrada. Y como ven, solo cuando estos se igualen, los dos bloques se igualen, y ejemplo pongo aquí una llave, manda una señal y se nos abre esto. Lo que importa aquí es este comando, amigos, el text for blocks, que va a mandar una señal. En este caso yo hice que pues se abriera una puerta. ¿Y por qué se abre? Porque
cuando está activado, aquí pone un set block, que sería, pone una antorcha de redstone justo abajo de este bloque, lo que hace que se active esto. Y cuando no hay ninguna llave y no hay señal, esto se queda activado, que sería un set block air, que nos quitaría nuestro bloque de nuestra antorcha de redstone aquí abajo y se nos apagaría esto. Bueno amigos, entonces ustedes pueden poner aquí que diga Sai, hola, o lo que ustedes se les ocurra. El chiste de esto es que este bloque es lo que nos va a detectar nuestro ítem, ya sea en un cofre, horno o algo donde se pueda poner nuestros ítems. Amigos, vamos con el último ejemplo, que fue el de detectar ítems en nuestro inventario cuando lo tengamos seleccionados. De esta manera, así como ven, se van activando. Bueno, como les había dicho, todos estos comandos son text for. Como ven, enchant. Como ven, aquí tengo puesto enchant arroba a, que sería para cualquier jugador, perdón, a todos los jugadores, y lure, que sería el encantamiento. Bueno, el encantamiento lure, pues se encanta solamente a lo que sería las cañas de pescar. Cuando yo tenga seleccionado en mi inventario una caña de pescar, pues funcionaría y mandaría una señal. Como les repito, aquí he hecho que se active esto para demostrar que funciona, y ustedes le pondrían la función que ustedes quieran. En el siguiente he puesto lo mismo, es un enchant arroba a. En este caso puse fortune, que solo se va a encantar a los objetos, que sería como ya sea un pico, una pala, ¿qué más sería? Una pala, una hacha, y esto pues activaría y mandaría el encantamiento a esto. En el siguiente puse lo mismo, enchant arroba a, y en esta ocasión puse locking, que sería que esto nos va a dar encantamiento a lo que sería las espadas, solamente a las espadas. Les recuerdo que esto puede ser ya sea de diamante, madera, de iron, o siempre y cuando sea una espada, se nos va a encantar y se nos va a mandar la señal de que lo tenemos activado o lo tenemos detectado aquí en nuestro inventario. Bueno, en el siguiente sería lo mismo como siempre, un enchant arroba a. En este caso puse Blast Protection, y esto funciona únicamente con las armaduras, ya sea un casco, una pechera, unos leggings o pantalones o unas botas, se va a estar haciendo este encantamiento y se va a activar con cualquier armadura, ya sea de diamante, de iron, de oro, se nos va a activar. Y vamos con el último, amigos, que sería un enchant arroba a, y en este caso puse power, que se nos va a activar sola y únicamente al arco. Se va a activar esto cuando tengamos un arco, se le daría el encantamiento de poder y nos mandaría nuestra señal. Bueno amigos, estos serían todos los comandos enchant que podemos usar para cada ítem en específico, ya que hay otros que sí son diferentes enchant, pero ahí nos dan unos pequeños errores de que no siguen funcionando o de que nos puede encantar a diferentes cosas a la vez. Y estos serían los definitivos, amigos. Les recuerdo que también que hay una manera un poquito fácil o mejor de detectar ítems aquí en nuestro inventario, solo seleccionándolos, pero sería solo para PC, si no me equivoco, y aquí en Minecraft Pocket Edition aún no está, o por lo menos yo no he descubierto cómo usarlos. Bueno amigos, esto sería todo por mi parte, espero que les haya gustado, por favor, y si es así, regálame un like. Suscríbete, comparte el video con tus amigos, ya que de verdad sí me he tardado bastante tiempo en investigar un poco de cómo detectar los ítems, y estas fueron las formas de cómo detectarlos en Minecraft Pocket Edition. Recuerden que si salen más actualizaciones y agregan más comandos, pues yo les estaré trayendo todo esto aquí en el canal, y espero que les guste, amigos.
Recuerden que para los que no entendieron este tutorial, dejo como siempre aquí abajo en la descripción del video el link de este mapa para que lo descargues y veas los comandos más a detalles. Y sin más que decir, amigos, esto sería todo por mi parte. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video, amigos. Chao, chao.